Mi nombre es Pablo Chuy Escalen, representante legal de la finca. El problema es que empezamos esa finca, cuesta bastante porque hay año 2004, 2005, ni siquiera que nos quitar esa finca porque no pagamos nada y tenemos deuda como 6 millones. Entonces, cuando fue por el tierra, que ya solo año va a estar esa finca y se va. Porque no quiero pagar. Después de que viene un técnico aquí con nosotros, como se llama Armando Juárez. Entonces empezamos a platicar de una reunión, una asamblea, que hay un proyecto de FIMPOR que se nos ayuda. Entonces empezamos a reunir y cuesta bastante también, es que mucha gente quiere trabajar y mucha gente que no quiere trabajar. Primero viene un técnico que pone tierra. Después fuimos a INAV y viene INAV a platicar con nosotros que es bueno que sembrar el fin porque tiene mucha deuda esa finca. Después empezamos a hacer almácico y trabajan todos los niños, las mujeres. Es crecer el fin, empezamos a pasar el campo. El primer proyecto en 2006 sembramos el proyecto como tres caballerías esa finca. Así es. Ahora que tenemos 9 caballerías el proyecto, como pagamos la finca, unos 6 millones. Entonces ahí cuando el primer año nos pagó el proyecto, pero no recibimos nada, así que dice que el banco, se nos están pasando el banco. Y hasta ahora pues, gracias a Dios, pues pagamos la finca. Ahora que primero Dios se pague ese año ese proyecto, pues es para va a servir la familia. Sí, la invitación para que decirle a él cómo podemos trabajar nosotros, decirle a él que trabaje él como nosotros. Señor. Pues se me pide ese dinero como en ese año que tenemos un deuda en el catastro, como unos 180 mil, como no pagamos el catastro, pero ya pagamos. Ya pagamos y ese año pagamos como 150 mil, pagamos el catastro. Pero este año, pues gracias a Dios, si nos paga ese proyecto, tres proyectos, pues va a partir un poco la gente que pues, gasta sus casas, pues. Ellos quieren vender esa madera, porque si, como decimos nosotros, que hay que buscar ayuda a los INAU, los ingenieros, para que nos cuenten cómo se va a vender esa madera, porque no sabemos cómo vender. Hay veces que vienen los compradores, no sabemos cuánto precia un árbol. Entonces nosotros buscamos ayuda para saber cómo vender esa, porque esa mucho quiere ese árbol. Sí, no solo una ayuda más, no, nosotros buscamos el, sería un dinero hacer eso. Por ejemplo, ahora estamos pensando que estamos el relevo, pero hay que buscar cómo a vender y cómo nos pagan nosotros, porque no queremos regalar cuando nuestros trabajos, pues, como sufrimos mucho, sembramos ese árbol. Informó para el Demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez.